buenos días a toda Canarias, a todas las personas que nos siguen desde cualquier rincón del archipiélago y a quienes nos siguen desde cualquier rincón del planeta a través de nuestra ventana internacional, a través de miramtv.com. Hoy, en este día tan especial, por un doble motivo, hoy es el día de la Virgen de Candelaria, patrona de las Islas Canarias. Pero también es un día especial porque este año celebramos su festividad de una manera a la que no estamos acostumbrados. Hoy me acompaña en esta transmisión el amigo Octavio, él es cronista oficial de la Villa de Candelaria. Octavio, buenos días. Buenos días, Manolo, buenos días a todos y feliz Día de la Candelaria. Ese es el saludo que mandamos al mundo, feliz Día de la Candelaria. Octavio Rodríguez es la persona que me va a acompañar. Y Octavio, justo en el inicio, antes de que comience la solemne Eucaristía en nombre de nuestra Madre y Señora de las Islas Canarias, vemos cómo la alcaldesa de Candelaria, María Brito, ya está dando la bienvenida a las distintas autoridades, ¿no? Sí, acaba de recibir al presidente del Cabildo, Pedro Martín, que acaba de entrar acompañado por Paco Pinto, que es el concejal de protocolo, y ahora está recibiendo al jefe del mando de Canarias, que conocemos como Capitán General de Canarias, acompañado de Jorge Baute, que es el primer teniente de alcalde. Es curioso, decimos que esta fiesta estamos acostumbrados a ver dentro del templo a miles de personas, a cientos de personas, que en un día tan especial como el día de hoy, para ver a la morenita, que ahí la tienen ustedes en esta imagen en exclusiva que les está ofreciendo Mírame Canarias. Antes estábamos acostumbrados, en años anteriores, hace escasamente un año, la imagen que teníamos era la de esa iglesia, esa basílica abarrotada, y los exteriores también. Ahora llega el presidente del Parlamento, por cierto, Gustavo Mato, que es un devoto de la imagen de la Virgen de Candelaria. Sí, 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 siguen llegando las autoridades. Otros años se llenaba, como acabas de decir, de no solo de público, sino de autoridades. Venían representaciones de todas las instituciones y muchas de ellas casi al pleno. Ahora hay nada más que un representante o dos por cada una de las instituciones por el aforo, la limitación de aforo. Yo otros años también estoy en esa celebración y hoy pues no, en esa limitación de aforo pues me ha tocado estar al otro lado contando un poco. Fíjate, Octavio, hoy nosotros afortunadamente somos dos privilegiados porque tenemos la oportunidad de narrar en esta señal exclusiva que estamos lanzando desde el interior y exterior del templo, de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, a toda la comunidad canaria. Pero este es el primer instante en el que vemos ya a nuestra madrecita, a nuestra Virgen de Candelaria. Decimos que somos unos afortunados porque hoy es verdad que ese templo, esa casa de la Virgen María, está vacía, casi vacía, pero en miles de casas, en cientos de hogares del archipiélago canario, familias completas, en residencias de mayores, en hospitales, en clínicas, en centros de salud, hoy hay muchas personas que están acudiendo a este instante, a esta celebración, porque precisamente en unos momentos tan dolorosos para la sociedad canaria como esta, todos estamos pidiéndole a la Virgen que nos dé aguante, nos dé fuerza, nos dé salud para conseguir superar esta pandemia. Sí, ahí está. Vemos que las autoridades están siendo recibidas en la Plaza de la Fuente de los Peregrinos, la fuente que se inauguró en el año 1959, diseñada por Alfredo Reyes Darias, un artista de Granadilla de Abona, y que bueno, hoy día pues, es un lugar de visita cuando se va a la Virgen a poner allí algunas monedas en esa fuente, ¿no? Pues en esa plaza es donde se están recibiendo las autoridades, que están, en este caso el prior, José Ramón, que es el prior actual de los dominicos, y que está recibiendo a las autoridades en el templo, en lo que hoy es Basílica Menor de Nuestra Señora de Candelaria. Todo el mundo la ha llamado Basílica desde que se construyó en el año 59, pero el título de Basílica se le confirmó en el año 2011, que en este caso pues es el título máximo que puede tener un templo fuera de Roma, porque las basílicas mayores solo están en Roma, y las basílicas del resto del planeta son basílicas menores, como en este caso la de Candelaria.
Ahí estamos viendo en un primerísimo plano a la imagen de nuestra Morenita, nuestra madre y señora, guía del pueblo de las Islas Canarias, señora de los pobres, de los humildes, de los enfermos, de todos los que aman, sienten y padecen esta tierra. Vemos que este año el templo está muchísimo más vacío, cumpliendo con las limitaciones exigidas, las limitaciones sanitarias, las restricciones sanitarias, para que se cumplan todos los protocolos. Y definitivamente esta transmisión se puede hacer pensando en que en casa todos estamos un poquito más resguardados y podemos tener en vivo y en directo esta imagen de la Virgen y celebrar su día en un año muy especial en el que quizás con más fuerzas que nunca. Miren, la Virgen siempre ha sido, y seguramente Octavio nos recordará a lo largo de esta transmisión, un motivo de agarre. Siempre que sucedía algo en Tenerife, en Canarias, nos agarrábamos a nuestra madre, a nuestra Virgen del Pino en Gran Canaria, a Nuestra Señora de los Dolores en la isla de Fuerteventura, a la Virgen de la Peña en la isla de Lanzarote, a la Virgen de, perdón, a la Peña en Fuerteventura, a la Virgen de los Dolores en Lanzarote. Por supuesto, nos agarrábamos a la Virgen de las Nieves en La Palma y a la Virgen de Guadalupe en la isla de La Gomera, y por supuesto a Nuestra Señora de los Reyes en El Hierro. Pero siempre la Virgen María nos ha librado de cualquier adversidad, y a ella hemos acudido siempre a pedirle por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros enfermos. Hoy es un día importante porque esta celebración la estamos haciendo más separados que nunca, pero a la vez más unidos que nunca, porque todos estamos de acuerdo que queremos salir de esta pandemia lo más rápidamente posible, y la fe juega un papel importante. No me refiero a la fe simplemente en lo religioso, sino en la fe en el sentido de la capacidad del ser humano de decir que vamos a salir adelante, que vamos a luchar y que vamos a ser capaces de superar esta difícil situación. Para los que creemos en ella, para los que creemos en la Virgen, por supuesto, hoy es un día muy especial y sabemos que ella, con su candela, va a iluminar nuestro camino y el de nuestra familia. Ya casi el templo está preparado para la celebración de la Eucaristía, que la va a presidir el obispo de la diócesis de Tenerife. Pero a mí me gustaría preguntarte, Octavio, ¿cuándo se decidió que la Virgen de Candelaria fuera patrona de la comunidad canaria? ¿Cuándo sucedió eso? Sí, la primera vez que se nombró a la Virgen de Candelaria patrona general de Canarias fue en el año 1599 por el Papa Clemente VIII. En esa época había una única diócesis en toda Canarias que tenía su sede en Las Palmas, y se declaró que esa Virgen, esa imagen, esa vocación, era la patrona general de todo el archipiélago. Sabemos que la Virgen original, que apareció en la época guanche, esa talla desapareció en 1826 cuando el famoso aluvión rompió el muro que había en el barranco de Tapia o de Martín, y esa agua embalsada irrumpió dentro de la capilla donde estaba la Virgen y se la llevó al mar. Desapareció la imagen original. Cuando desapareció esa imagen, se intentó traer la imagen de la copia que estaba en Adeje, que había hecho el conde de La Gomera, que era el patrono general de la orden de los predicadores. Sin embargo, los vecinos de Adeje no dejaron que esa copia viniera. Se intentó traer también a la Virgen del Socorro en Güímar, que fue el lugar donde apareció la Virgen de Candelaria. Los vecinos de Güímar tampoco dejaron traer la imagen. Entonces, lo que se colocó fue un cuadro que tenía el santuario, el convento, en Arafo, en la granja de Arafo. Y ese cuadro presidió durante 2 años las celebraciones de la fiesta en la capilla provisional de aquel momento. Ahora, cuando desapareció esa imagen, se encargó a Fernando Esteves, un escultor imaginero de la Orotava, esa imagen que nosotros vemos ahora, que estamos viendo en primer plano. O sea, la imagen que estamos viendo de la Virgen es una imagen creada por Fernando Esteves, un villero, ¿no? Un villero que en su etapa inicial solamente era la cabeza y las manos, y luego otro villero, Ezequiel de León Domínguez, le confeccionó el cuerpo. O sea, han sido dos villeros los que construyeron la imagen de la Virgen de Candelaria que se venera actualmente.
Vamos a escuchar en este momento a ver qué están diciendo desde el interior del templo. Verle y acogerle, ahora y todos los días de nuestra vida, como nuestro Señor y Salvador, para que así, iluminados por su luz, vivamos como testigos de la luz en nuestro quehacer de cada día. Es el inicio de esta celebración, hoy día especial de la Virgen de Candelaria. Muchas personas se han acercado por veredas, por camino. Sí, sí. Bueno, no terminé de decir que la Virgen de Candelaria, cuando desapareció la imagen original, decayó un poco el culto. La gente no acabó de aceptar esa nueva imagen hasta que el obispado se empeñó en potenciarla. Ya había dos diócesis y en 1867 se confirmó que la nueva imagen de la Virgen de Candelaria era la patrona general de las dos diócesis que ya existían en Canarias. En 1867 se confirmó ese patronaje. O sea, que hubo una primera declaración sobre la Virgen de Candelaria, estando la diócesis única, una sola diócesis que además estaba instalada en las Palmas de Gran Canaria. Sí, y esa, sobre la imagen antigua, la imagen original. Y luego se confirmó el patronazgo sobre ya las dos diócesis que existían. Ya se había creado en 1819 la de Tenerife. Y la Virgen pasó a ser la patrona general de las dos diócesis de Canarias en 1867. Y unos años más tarde, en 1889, se confirmó el patronazgo de la Virgen de Candelaria, la coronación. Se confirmó ese patronazgo con la coronación canónica, que fue la primera imagen de Canarias que se coronó canónicamente. Vinieron representantes de todas las islas a ese acto, que fue el acto más grandioso de la fe católica realizado hasta entonces en Canarias, ¿sí? según se ve. Y eso ahí ya estaba emergente. Sí. Y ahí, a partir de ahí ya resucitó de nuevo la devoción. La devoción, ¿no?, por la Virgen de Candelaria, que se mantiene hasta la actualidad y en creciendo, ¿no? Ahí vemos entrar al obispo acompañado de miembros de los dominicos. ¿Por qué son los dominicos los vigías, los cuidadores de la Virgen? A los dominicos se les concedió el santuario de la Virgen en 1530. Y en 1534 ya construyeron su primer convento y estuvieron de manera ininterrumpida al frente y al cuidado de la imagen hasta 1836, en que la desamortización los expulsó del templo, se cerró el convento, y a partir de ese año estuvieron el cuidado de la Virgen a cargo de mayordomos que eran curas seculares o incluso paisanos de la propia isla, ¿no? Y en 1921 se devolvió. Él se acordó devolverle el santuario y la custodia de la Virgen a los dominicos, que volvieron y desde en 1922 ya se establecieron de nuevo aquí y hasta la actualidad, es decir, el año que viene se conmemora un siglo desde que los dominicos volvieron a Candelaria. En su segunda etapa. ¿Me vas a permitir, Octavio, que en un día tan especial como este, en el que estamos hablando de los dominicos, hablemos de un hombre que desde luego hizo mucho por la devoción, por fomentar la devoción a la Virgen de Candelaria, el padre Jesús Mendoza, para él, que ya no está con nosotros, que en paz descanse, y para toda la comunidad dominica, un recuerdo muy especial? Sí, fue una persona admirable, vivió muchos años en Candelaria, estuvo al frente del santuario muchísimas veces. Un hombre de Gran Canaria. Un hombre, es decir, que lo que hizo, la fe, la imagen regional de la Virgen, ¿no? Es decir, confirma ese patronazgo general, un hombre de Gran Canaria, de Juncalillo de Galdar, que era donde nació, y que fue el defensor y el protector de la Virgen durante muchos años, desde sus distintos cargos, ¿no? Octavio, sin embargo, la Virgen de Candelaria ha sido para los canarios nuestro artículo más promocional, nuestra imagen más promocionada. Sí. Nosotros la llevábamos a cualquier lugar del planeta donde se instalaba la comunidad canaria, allí se instalaba la Virgen de Candelaria. La gracia, la paz y el amor de Dios esté con todos vosotros. Sean todos bienvenidos, hermanas y hermanos, congregados aquí en la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Canarias. También saludamos con todo afecto a las personas que nos siguen a través de Mírame Televisión o a través de Radio COPE, Tenerife y La Palma. Especialmente quiero agradecer a estos dos medios de comunicación, a Mírame y La COPE, que hagan llegar a vuestros hogares pues la celebración de esta misa tan importante dentro del año en nuestra diócesis, en nuestras Islas Canarias, esta fiesta en honor de la Virgen María de Candelaria. Les invito al comenzar
a ponernos en la presencia del Señor, en la verdad de lo que somos, sabiendo que el Señor es compasivo y misericordioso, reconocemos nuestros pecados y pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Canto del coro del Gloria, que es el himno de alabanza a Dios por todos los dones y beneficios que derrama constantemente sobre nosotros, sobre el mundo entero.
Dios todopoderoso y eterno, te suplicamos humildemente que así como tu Hijo unigénito, revestido de nuestra humanidad, ha sido presentado hoy en el templo, nos conceda de igual modo a nosotros la gracia de ser presentados delante de ti con el alma limpia. Por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, que es Dios, y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Escuchamos la palabra de Dios. Es el momento de, hermanos, las lecturas. El profeta Malaquías, en el siglo V antes de Cristo, anuncia a Israel que Dios enviará un mensajero, el cual entrará en el santuario como mensajero de la alianza. Es Jesús ese mensajero anunciado por el profeta, que hoy entra por primera vez en el templo, presentado por sus padres. En la carta a los Hebreos vemos a Jesús, el verdadero mediador entre Dios y los hombres. Jesús une en su persona las dos orillas. Es verdadero Dios y verdadero hombre. Es el pontífice auténtico. Finalmente, San Lucas nos permite acercarnos a la escena entrañable del encuentro de Dios con su pueblo, encuentro con los creyentes que esperaban el consuelo de Israel, encuentro que se cumple hoy en nosotros, tan necesitados de consuelo. Lectura de la profecía de Malaquías. Así dice el Señor: mirad, yo envío a mi mensajero para que prepare el camino ante mí. De pronto entrará en el santuario el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero de la alianza que vosotros deseáis. Miradlo entrar, dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién podrá resistir el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? Será un fuego de fundidor, una lejía de lavandero. Se sentará como un fundidor que refina la plata. Como a plata y a oro, refinará a los hijos de Leví y presentarán al Señor la ofrenda como es debido. Entonces agradará al Señor la ofrenda de Judá y de Jerusalén como en los días pasados, como en los años antiguos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas. Va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, el Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, héroe valeroso, el Señor, héroe de la guerra. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Portones, alzad los dinteles, que se alcen las antiguas compuertas, va a entrar el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. ¿Quién es ese Rey de la gloria? El Señor, Dios de los ejércitos, Él es el Rey de la gloria. El Señor, Dios de los ejércitos, es el Rey de la gloria. Lectura de la carta a los Hebreos. Los hijos de una familia son todos de la misma carne y sangre, y de nuestra carne y sangre participó también Jesús. Así, muriendo, aniquiló al que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y liberó a todos los que por miedo a la muerte pasaban la vida entera como esclavos. Notad que tiende una mano a los hijos de Abraham, no a los ángeles. Por eso tenía que parecerse en todos a sus hermanos, para ser sumo sacerdote, compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y expiar así los pecados del pueblo. Como él ha pasado por la prueba del dolor,
puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor, de acuerdo con lo escrito en la ley del Señor. Todo primogénito varón será consagrado al Señor. Y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel, y el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías del Señor. Impulsado por el Espíritu, fue al templo. Cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo previsto por la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo: «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel». Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo diciendo a María, su madre: «Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será como una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma». Había también una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era una mujer muy anciana. De jovencita había vivido 7 años casada y luego viuda hasta los 84. No se apartaba del templo día y noche, sirviendo a Dios con ayunos y oraciones. Acercándose en aquel momento, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén. Y cuando cumplieron todo lo que prescribía la ley del Señor, se volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. El niño iba creciendo y robusteciéndose y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios lo acompañaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor.
Bernardo Álvarez realizar esta homilía especial en el día de nuestra madre y patrona, la Virgen de Candelaria. Va a entrar el Rey de la Gloria. Abrid las compuertas. Sí, hermanos, abrid los corazones, porque donde el Señor quiere entrar es en cada uno de nosotros, para iluminarnos, para fortalecernos, para darnos, en definitiva, la paz que necesitan nuestros corazones. Queridos hermanos y hermanas, todos presentes aquí en la Basílica de Candelaria y también quienes nos siguen a través de Mírame Televisión y de COPE Tenerife y La Palma. A todos un saludo especial, especialmente a las personas mayores, enfermos, que no pueden salir de casa, pues desde aquí para ellos les encomendamos hoy también a la Virgen María de Candelaria. Y saludamos a nuestras autoridades aquí presentes, el señor subdelegado del Gobierno, el presidente del Parlamento de Canarias y algunos consejeros que le acompañan, lo mismo también a la alcaldesa de Candelaria y algunos concejales del Ayuntamiento. También saludamos a el teniente general de la zona y mando de Canarias y a los generales que le acompañan, tanto del Ejército del Aire como también de la Comandancia de Marina de Santa Cruz, presidente del Cabildo y otros consejeros que le acompañan, el señor jefe provincial de la Policía Nacional, también el coronel de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife de la Guardia Civil, lo mismo también al responsable de lo que se suele decir de la cuerpo consular, el encargado, el responsable, el decano del cuerpo consular en nuestra provincia, y todas las demás autoridades aquí presentes. Gracias a todos por, a pesar de las dificultades y las limitaciones, pues habernos congregado para participar en esta celebración. La imagen de la Virgen de Candelaria justamente reproduce lo que celebramos en este día. La Virgen de la Candela, la Virgen María con Jesús en el brazo y en la otra mano la candela, indicándonos: esta es la luz del mundo, este es la luz del mundo, como proclamó Simeón en el Evangelio que acabamos de escuchar. Y también el niño lleva en las manos un pichón, una palomita, para expresar justamente esa ofrenda que, como familia pobre que eran, llevaron al templo al presentar al niño a Dios. Esta presentación de Jesús en el templo no solamente es llevarlo ante Dios, sino es ofrecerlo, porque la ley establecía que los hijos mayores, los primogénitos, fueran entregados, ofrecidos a Dios. María y José, por tanto, están cumpliendo con lo que es la voluntad de Dios en las normas que ellos tenían establecidas desde el Antiguo Testamento. Pero adquiere una relevancia enorme esta presentación, porque intervienen aquí dos personajes, el anciano Simeón y esta mujer también anciana, que ponen de relieve, de manifiesto, que este niño no es un niño cualquiera. Y así Simeón dice: Señor, ya me puedo morir en paz, porque aquel que yo esperaba, efectivamente, ya ha venido. Ha presentado ante todos los pueblos al que es la luz de las naciones, el Salvador. Me puedo morir en paz. En definitiva, el pueblo de Israel esperaba y ansiaba la venida del Mesías, la venida del Salvador. Y movido por el Espíritu Santo, este anciano, que tenía esa esperanza y ese anhelo y había recibido una especie de promesa: no te morirás antes que lo veas. Pues justamente, movido por el Espíritu, fue al templo y cuando entraba María y José con el niño, lo cogió en brazos y proclamó esto que rezamos en las completas todas las noches: ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. La palabra, por tanto, clave de este día es la palabra salvación. Hemos leído en el Evangelio cómo Simeón presenta a Jesucristo como el Salvador, que irrumpe en el templo de Jerusalén, diríamos, bajo tres perspectivas o dimensiones que nos ayuden a reflexionar en la fiesta de este día. Primero, Jesús es ofrecido. Por tanto, ofrecer algo es darlo. Y cuando uno da algo, lo pierde. Esto es muy importante. La ofrenda significa dar, donar, dar algo.
y además tiene carácter de donación cuando se hace libremente y cuando se hace gratuitamente, sin estar esperando nada a cambio. Esa es la verdadera ofrenda. En definitiva, ¿qué es lo que ofrecemos nosotros a Dios, o lo que ofrece María, lo que hemos recibido de Dios? ¿Qué te puedo dar que no me hayas dado tú?, decimos en una canción. Por tanto, lo que hacemos es poner en manos de Dios aquello que Él mismo nos ha dado, para que lo santifique, lo consagre y se sirva de ello para hacer el bien, se sirva de nosotros para hacer el bien. También esta fiesta de hoy, Jesús, este que se presenta y es ofrecido, es anunciado como la luz del mundo. Y lógicamente, esta fiesta también significa el encuentro, ese de abrir las compuertas, que viene el Señor, va a entrar el Rey de la Gloria. Encontraos con Él, recibirlo, acogerlo. Esto es lo que queremos, hemos venido a hacer aquí hoy nosotros. Cristo se nos presenta como luz del mundo para que nosotros, como Simeón, tengamos un encuentro con Él. Unidos por el Espíritu Santo, nos hemos reunido en esta Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, patrona de Canarias, para dar la bienvenida a Cristo, el Salvador, que nos es presentado en brazos de María. La imagen refleja lo que realmente ocurre aquí hoy entre nosotros. Ciertamente vamos a encontrarnos con el Señor en esta celebración, un encuentro que tiene lugar al celebrar la Eucaristía, escuchando la Palabra de Dios y participando en la Sagrada Comunión. Cristo es la ofrenda que se ofrece para la salvación del mundo. Y María lo hace justamente para cumplir una norma de la ley, de la voluntad de Dios. He aquí la primera actitud de una verdadera ofrenda, que es la obediencia. No hay mejor ofrenda a Dios que guardar su palabra, cumplir sus mandamientos, obedecer su voluntad. Esta ofrenda de Jesús niño en el templo, Jesús la va a cumplir luego en su vida. No es solamente el gesto de la madre, sino que Cristo se convierte en ofrenda para la salvación del mundo, para el bien de los demás. Cuando, por ser fiel a la voluntad del Padre, Jesucristo se ofreció a sí mismo en el altar de la cruz para obtenernos a todos el perdón de los pecados, allí estaba la madre ofreciéndolo y ofreciéndose con él. Esta ofrenda de salvación de la propia vida que Jesucristo hace el Señor, la hace también ahora aquí en nosotros. Cada vez que celebramos la Eucaristía se realiza la obra de la redención. Cristo se ofrece por la salvación del mundo cada vez que celebramos la Santa Misa. Él lo dice a través de las palabras del sacerdote: esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros, esta es mi sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Cristo se ofrece cada vez que celebramos la Santa Misa. Por tanto, digamos que esa ofrenda que María hizo de Jesús en el templo, Cristo la realiza cada vez que nosotros celebramos la Eucaristía. Por tanto, hermanos, estamos invitados a participar en esta ofrenda. Primero, escuchando la palabra de Dios y participando en la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo. Segundo, poniendo en práctica aquello que decía ya San León Magno: cuando comemos y bebemos el cuerpo y la sangre de Cristo, nos convertimos en aquello que hemos recibido. Por tanto, nos convertimos en ofrenda. Ese es el efecto que produce la Eucaristía en nosotros, que hace que nuestra vida se convierta en una ofrenda, como hizo Jesucristo, en favor de los demás. Por eso, en la misa, en la oración, lo diremos después de la consagración, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Que nuestra vida sea realmente aquello que dice San Pablo, que ofrezcamos nuestra vida como un verdadero sacrificio agradable a Dios, lógicamente, haciendo y practicando el bien, haciendo las buenas obras. Por eso, hagamos de nuestra vida una ofrenda permanente a través de las obras que hacemos cada día, de nuestro trabajo cotidiano, haciéndolo bien, cuidando de nuestra familia, cumpliendo nuestras responsabilidades en la función que tengamos en la sociedad. Es así. Cuando todo eso lo hacemos bien, estamos ofreciéndonos nuestra vida, porque estamos haciendo con nuestra vida una ofrenda para el bien y para la salvación del mundo. Por eso le pedimos a María que nos coja en sus manos, como cogió a Jesús, y nos presente ante Dios, que nos presente a cada uno de nosotros con nuestras vidas, nuestras alegrías y sufrimientos, nuestras súplicas y nuestro agradecimiento, que nos presente a Dios con todas nuestras necesidades.
Aquí venimos muchísimas personas, peregrinamos a Candelaria y nos situamos ante la imagen de la Virgen y ahí les ponemos nuestra vida, nuestras necesidades, nuestros agradecimientos. Pues pidámosle hoy que nos coja en las manos y que nos presente ante Dios tal y como somos, para que Dios con su fuerza salvadora nos renueve y nos fortalezca en lo que necesitamos. En segundo lugar, Jesucristo aparece como luz. Esta ofrenda resulta que ilumina. Es como las velas, que lástima que este año no hemos podido hacer la procesión de las candelas, como se hace en esta fiesta tan importante, porque las candelas representan a Cristo, que es luz del mundo. Pero si nosotros cogemos una vela en la mano, vemos que la vela, para iluminar, se va consumiendo, se va gastando. Para poder ser luz hay que gastarse, que eso fue lo que hizo Jesucristo. Hay que desprenderse, hay que perderse. Por eso, hermanos, Jesús es presentado y entregado como luz. La vela encendida que María lleva en la mano indica que Jesús, quien lleva en la otra mano, es la luz del mundo. Luz para alumbrar a las naciones, dijo Simeón. Alegrémonos en este día porque Cristo se ofrece para iluminarnos. Dejémonos iluminar por Él. La Iglesia nos pide hoy que profesemos públicamente nuestra fe en Cristo, la luz del mundo, aquel que ha venido a iluminar a los que vivimos en tinieblas y en sombra de muerte, aquel que ha venido a guiarnos por los caminos de la paz. Decía San Sofronio, un obispo de la Edad Media, con Cristo ha llegado ya aquella luz que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Dejemos que esta luz nos penetre y nos transforme. Ninguno de nosotros ponga obstáculos a esta luz. No nos resignemos a permanecer en la noche. Al contrario, avancemos todos llenos de resplandor. Todos juntos, iluminados, salgamos al encuentro del Señor y cantemos un himno de acción de gracias a Dios que en su Hijo, nacido de la Virgen María, ha arrojado de nosotros las tinieblas y nos ha hecho partícipes de la luz verdadera. Luz verdadera es el amor que Dios ha manifestado en Jesucristo, un amor que transforma el mundo, también con nuestra cooperación. Es importante esto. Dios no sustituye nuestras responsabilidades. La Virgen María no sustituye nuestras responsabilidades. Cuando invocamos a Dios y le pedimos que nos guíe, que nos ilumine, que nos fortalezca, y lo mismo a la Virgen María, estamos diciendo: Señor, aquí estamos, danos fuerza para cumplir con nuestros deberes, para asumir nuestras responsabilidades. Ilumínanos a todos para que hagamos lo que tenemos que hacer para que este mundo sea un mundo mejor. Pero Dios no sustituye lo que tenemos que hacer nosotros. Él nos implica, nos fortalece, nos alienta, nos acompaña, nos da la fuerza necesaria, pero no nos sustituye. Por eso hay que querer, hay que dejarse iluminar para que la fuerza de Cristo nos impulse a hacer el bien. Así, por tanto, como a nivel natural no hay luz sin consumo de energía, tampoco a nivel espiritual hay luz si uno no se consume a sí mismo. Es decir, no se ilumina a nadie sin ofrecer lo que uno es y lo que uno tiene al servicio del bien, si no se desprende uno de sí mismo. Toda la vida de Jesús no fue sino una luz empapada de amor, porque pasó haciendo el bien y liberando a los oprimidos por la fuerza del mal, y eso hasta dar la vida. Nosotros en este día, que este año no lo hemos podido hacer, portamos velas de cera en nuestras manos como señal de que hemos recibido la luz. Pues del mismo modo que la Virgen Madre de Dios tomó en brazos a la luz verdadera y la comunicó a los que yacían en tinieblas, así también nosotros estamos llamados a comunicar a los demás la luz de nuestra fe. Para ello, igual que la cera está disponible y se consume para producir la llama y difundir la luz, así debemos ser nosotros, consumirnos sirviendo a los demás, buscando el bien de los demás. Así, la ofrenda de nuestra vida, como la de Cristo, se convierte en luz que contribuye con nuestras obras a que desaparezcan las tinieblas de este mundo, el mal, el pecado, la injusticia, la miseria, las guerras, las divisiones, las enfermedades, porque todos tenemos que trabajar en mejorar el mundo. Por tanto, en el Evangelio de la fiesta de hoy, una fiesta que aparece cargada de alegría, porque en definitiva Jesús es presentado como el Salvador del mundo,
Sin embargo, Simeón dijo unas palabras que en cierta manera empañan o hacen punzante esta celebración. Le dijo: he aquí que este niño está destinado para ser caída y resurgimiento de muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti una espada te atrapasará el alma. Así son descubiertos los pensamientos de muchos corazones. Esa espada de dolor que atravesó el corazón de María y que incluso representamos con siete espadas, los siete dolores de la Virgen, que los recuerdo. El primero, este de hoy, Simeón, en aquel momento de satisfacción y alegría, le dice: uy, una espada te traspasará el alma. Este niño va a ser motivo de sufrimiento para ti. Segundo, cuando tiene que huir a Egipto con el niño, María y José y el niño se convierten en prófugos, emigrantes, y tienen que pasar 2 años, 3 años en Egipto, en un país extranjero. A los 12 años el niño se pierde en el templo. Te buscábamos angustiados, le dice Jesús, le dice María a Jesús. Ese es el tercer dolor. Cuarto dolor de la Virgen, cuando camino del Calvario ve a su hijo cargando la cruz que lo van a crucificar. Quinto, Jesús crucificado y traspasado por la lanza del soldado. Sexto dolor, Jesús debajado de la cruz y puesto en las manos de la madre. Esa imagen que tenemos tan hermosamente con la piedad, la Virgen María de la piedad. Y finalmente, María participando en el entierro de su hijo. Los siete dolores de la Virgen. Este hijo le trae mucho sufrimiento. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que María, con haber sido preservada de todo pecado, con haber sido elegida con el gran privilegio de ser la madre de Dios, sin embargo, es una mujer como cualquiera de nosotros, expuesta al dolor y al sufrimiento. Y ella estaba ahí. Esto es muy importante porque esto nos hace ver y comprender que María, igual que estuvo junto a su hijo, especialmente al pie de la cruz, sufriendo con él, también está al pie de la cruz nuestra de cada día, sufriendo y preocupada por nosotros, intercediendo por nosotros, acompañándonos y alentándonos, porque ese es el papel de la Virgen María. La Virgen María, como me gusta siempre repetir, no es una imagen, la imagen la representa, pero la Virgen María es una mujer viva que está en el cielo, que una vez completado su peregrinación por este mundo, vive en la presencia de Dios y desde allí acompaña con amor materno a todos sus hijos, a todos nosotros. Por eso nos sentimos, cuando venimos a la Basílica de Candelaria, nos sentimos siempre amparados, sostenidos, fortalecidos por la Virgen María. Hay otros dolores también en la vida de María. Por ejemplo, cuando tiene que dar a luz al hijo y no tiene lugar en una posada y tienen que ir a una cueva, a un establo donde se guardan los animales. ¿Queréis mayor dolor y sufrimiento que tener que dar a luz a un hijo en esas circunstancias? La muerte de José, su esposo, que murió bastante joven. El ver cómo luego, a lo largo de su vida, la vida de Jesús, muchos le rechazan, le acusan de ser comilón, borracho, amigo de pecadores y de publicanos, y ver cómo atentan contra él hasta que acaban matándolo. Esa es la madre que está viendo lo que está pasando con su hijo. Y no en vano también a María la representamos como Nuestra Señora de la Soledad, el Sábado Santo, ¿no? Su hijo muerto, sepultado, la soledad de María. ¿Veis? María vive las experiencias que vivimos todos nosotros, las experiencias de vernos, pues sencillamente, envueltos por los problemas y dificultades de la vida, unos que provienen de la naturaleza, pero otros que provienen de los comportamientos humanos. Ella está ahí, ella es nuestro amparo. Por eso, hermanos, les invito a que en este día, viendo cómo María pone en manos de Simeón al niño para que Simeón proclame la grandeza del Señor, pidamos a María que también ponga a Jesús en nuestras manos y que nosotros lo acojamos de corazón y proclamemos también con nuestra fe que Él es la luz de las naciones, que Él es el Salvador de todos los pueblos, y que por tanto nos apoyamos en Él, buscamos en Él la fuerza que necesitamos. Decíamos al comenzar la homilía que abrí las compuertas, va a entrar el Rey de la Gloria. María nos pone a Jesús en nuestras manos, acojámoslo, abrí el corazón, vayamos en paz al encuentro del Señor
se dice cuando encendemos las velas para ir en la procesión, vayamos en paz al encuentro del Señor. Sabemos que este encuentro tiene lugar aquí en la Eucaristía, en la Palabra y en los sacramentos. Entramos en contacto con Cristo a través de la liturgia. Por eso es tan importante celebrar cada domingo el Día del Señor. Tan importante para los cristianos encontrarnos con Jesucristo, porque es María la que pone en nuestras manos y en nuestro corazón a su Hijo Jesucristo. Pues bien, como Simeón y Ana, aquí estamos nosotros hoy y también quienes nos siguen a través de los medios de comunicación, hemos venido al encuentro con el Señor. Como ellos, deseamos ver a Jesús y que su luz nos ilumine a todos. Corramos, pues, al encuentro del Señor, los que con fe celebramos y veneramos este misterio de la presentación de Jesús en el templo. Nadie deje de participar en este encuentro. Nadie deje de recibir la luz que Cristo nos trae. Preciosa homilía, Octavio, del obispo Bernardo Álvarez. Sí, conviene recordar también de que hoy se celebra el patronazgo de la Virgen de Candelaria sobre otros municipios de Canarias, aparte del patronazgo general. La Virgen de Candelaria es patrona de Ingenio y Moya en Gran Canaria. Es verdad. Es patrona del municipio de Frontera en El Hierro. Y la imagen de esa vocación está representada en templos de las siete islas, además de muchos lugares, países de América. Como decía antes, los canarios, cuando hemos emigrado a otros países, y a América hemos emigrado a todos los países, muchas veces llevaban esa devoción por la Virgen de Candelaria a ellos, a esos lugares, y en muchos templos hay dedicados en muchos municipios de América a la Virgen de Candelaria. Los marineros. Bien, pues vamos a proclamar nuestra fe, de modo particular, pues esa parte del credo en la que manifestamos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que fue concebido por obra del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Todos juntos. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, hermanos, presentemos nuestras súplicas a Dios Todopoderoso. Lo hacemos en este día por medio y con la intercesión de su Madre María Santísima, Nuestra Señora de Candelaria. Por la Iglesia, pastores y pueblo, que brille como luz de Cristo que es, para que todos los hombres puedan caminar en la verdad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes y los de todas las naciones, para que, iluminados por la luz de Cristo, gobiernen y administren con equidad y honestidad a sus pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los que sufren a causa de la pandemia, enfermos, sin trabajo, para que tengan siempre cercana la persona que les acompañe, consuele y auxilie, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los que en diferentes servicios acompañan a los enfermos, estudian para vencer la enfermedad, buscan respuestas a las dificultades económicas que viven tantas familias, para que no se cansen ante los desafíos que encuentran, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las madres y abuelas, para que, como María, lleven a sus hijos al encuentro del Señor Jesús, luz de los pueblos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos nosotros, reunidos aquí junto a la imagen de nuestra Madre de la Candelaria, para que aprendamos de ella a vivir como Jesús nos dice y así ser luz para tantos que caminan en tinieblas, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Hoy la Iglesia en todo el mundo celebra también el Día de la Vida Consagrada, es decir, la vida de aquellos hombres y mujeres que consagran su vida al Señor en distintas órdenes religiosas, en el orden de las vírgenes, tantas personas que se consagran a Dios al servicio de los demás, como nuestros padres dominicos, las religiosas y religiosas que trabajan en los asilos de ancianos, en los centros de mayores, en los colegios, en definitiva, personas que se consagran a Dios al servicio de los demás. Pedimos por ellos, para que la vida consagrada en la Iglesia dé siempre fiel testimonio de amor a Dios, de amor al prójimo. Roguemos al Señor. Dios y Padre nuestro, escucha nuestras súplicas, que hace suya Jesucristo, tu Hijo, a quien enviaste para compadecerse de nosotros, y que vive y reina contigo por los siglos de los siglos. Seguimos en directo. En directo y en exclusiva desde el interior de la Basílica de Nuestra Señora de Candelaria, Octavio. Como decía antes, los marineros siempre, que recorrían, los marineros canarios que iban por todo el planeta, llevaban siempre su vocación a la Virgen de Candelaria y cuando pasaban algún peligro se encomendaban a ella. Y por tanto, pues a veces traían los esbotos que se conservan en el templo y en la cueva de San Blas, sobre todo. Hay que decir que esta es una de las tres fiestas que se celebran al año dedicadas a la Virgen de Candelaria. Y por supuesto esta es la fiesta oficial, la fiesta principal, porque es la fiesta de la purificación o de las candelas, que es la vocación de esta imagen, a la que históricamente venían todas las autoridades de la isla. Era organizada por el clero lagunero. Un año en la iglesia de arriba, es decir, la concesión, otro año la iglesia abajo, los remedios, organizaban esa festividad con asistencia del cabildo civil, de las autoridades militares, etc. Y esa fiesta venía al pueblo hasta que las condiciones meteorológicas, sobre todo la pequeña edad de hielo, entre 1550 y 1850, ese frío que había en la cumbre provocó algunas muertes. En 1714 murieron 5 mujeres congeladas en la cumbre que venían de Romeras a la Virgen de Candelaria y la enterraron el día 1 de febrero en Santana. Y eso hizo que empezara a decaer la asistencia de público y la gente se desplazó hacia agosto, a la fiesta de agosto, que es una fiesta general de la Virgen, no una fiesta exclusiva de Candelaria. La fiesta del 15 de agosto es la Asunción de la Virgen, por tanto la celebran todas las advocaciones de la Virgen. Pero en este caso pues es una época del año muy buena y la gente acude en masa a esa celebración de agosto y por supuesto al venir mucha gente las autoridades también se han sumado a esa celebración de agosto donde originalmente solo venía el pueblo y hoy día pues vienen todas las autoridades civiles y militares también. Por tanto, hablaba antes el obispo de la procesión de las candelas. ¿Cuándo se celebraba habitualmente esa procesión? ¿En qué horario? Esa procesión se celebra el día anterior, o sea, anoche, tal día como anoche, el día 1 de febrero. Antiguamente era por la playa, salían del templo, iban por la playa y venían por la calle de la Arena, la calle principal. Hoy día va por la calle de la Arena y vuelve por la calle trasera. Es una fiesta donde se apagan las luces y la gente va con sus candelas, se ilumina con las candelas que llevan los peregrinos, los devotos en la mano. Tengamos en cuenta que vienen a esa procesión gente de todo el pueblo, de todas las parroquias de la isla, vienen una infinidad en un año normal, como el año pasado, venían más de 60 o 70 guaguas desde las distintas parroquias de Tenerife. El acto más masivo de esta fiesta de febrero. Es curioso porque estamos hablando de que hoy también en municipios Gran Canario como Ingenio y Moya están celebrando el Día de la Virgen de Candelaria. Sí, es la patrona del municipio y de esos templos y ahí se celebra esa festividad también. Es una fiesta que en este caso, pues el día 1 era esa fiesta, esa procesión de las candelas, el día 2 la misa principal, una procesión alrededor de la plaza que este año tampoco se va a poder hacer y luego al día siguiente, el día 3, es la fiesta de San Blas. Tengamos en cuenta que la Virgen estuvo primero en esa cueva que cuando la Virgen se trasladó a su santuario se dedicó la cueva a San Blas. De hecho, en Ingenio, en Gran Canaria, se celebra el Día de Candelaria y también el patrón, hermanos, el Día de San Blas, al día siguiente. Al día siguiente, como aquí. De cada día nos dispongamos a celebrar el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Te pedimos, Señor, que te sean gratos los dones presentados por la Iglesia exultante de gozo, pues has querido que tu Hijo unigénito se ofreciera como Cordero inocente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tu Hijo eterno como tú es presentado hoy en el templo y es mostrado por el Espíritu como gloria de Israel y luz de las naciones. Por eso nosotros, llenos de alegría, salimos al encuentro de tu Salvador mientras te alabamos con los ángeles y los santos, cantando sin cesar. Todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que en tu honor ofrezca un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y, dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomá y comé todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia, peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Bernardo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Bien, pues oremos ahora todos juntos. El Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres pudiéramos ser hijos de Dios y llamar a Dios Padre. Pues nos apoyamos ahora en esta filiación que tenemos con Dios y, sintiéndonos hermanos unos de los otros, oramos ahora como Cristo nos enseñó, pidiendo por nosotros y por el mundo entero. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor sea siempre con vosotros.
con una sencilla inclinación, daos fraternalmente la paz. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Para recibir la Eucaristía, el señor obispo se pondrá aquí en el centro. A mitad de la nave del pasillo central habrá otro sacerdote y dos sacerdotes más, cada uno en la cabecera de las naves laterales. En este momento se va a producir el reparto de la comunión, para las personas que así lo deseen. Octavio, mandarte saludos de parte de un montón de gente que está siguiendo esta transmisión. Por cierto, vecinos de Agüimes y de Moya que se han alegrado de la mención en particular que hemos hecho a su festividad en el Día de Candelaria en estos municipios de Gran Canaria. Vamos a mandar también un saludo al amigo José Antonio Pardella, una voz autorizada de la radio en las Islas Canarias. ¿Cuántas transmisiones habrá hecho el amigo Pardella precisamente de un día tan especial como este? Y bueno, tenemos que contar muchas más cosas, Octavio. Sí, podemos recordar que la primera fiesta de la purificación o las candelas que se celebró en Candelaria fue en 1497. Poco después de terminada la conquista, cuando el adelantado Fernández de Lugo vino a Candelaria y celebró esa procesión con la que los guanches cargaron a la Virgen. Los guanches fueron los que cargaron a la Virgen. A partir de ese momento, los guanches reivindicaron que solamente ellos podían cargar a la Virgen en las procesiones, la Virgen de Candelaria. Y así fue, salvo que hubo algunas interrupciones porque a veces el clero quería asumir ese cargo o los políticos del momento. Y ellos tuvieron tres pleitos los guanches defendieron incluso ante los reyes para que se les mantuviera esa prerrogativa. Y de hecho, sus descendientes han sido los que históricamente han cargado a la Virgen tanto en febrero como en agosto en la procesión. Sin embargo, en el siglo XVIII, a mitad del siglo XVIII, comenzó a representarse la ceremonia guanche. La ceremonia... ¿En qué consiste? Que se representa solo en agosto. De manera muy excepcional se han vestido los guanches en febrero. Esa representación es en agosto. Y ella consiste en recordar cómo apareció la Virgen a los guanches. En este caso, pues sabemos que la Virgen apareció en la playa de Chimisay, que hoy la llama la playa del Socorro, en la costa de Güímar. Y esa representación recuerda ese momento en el que dos pastores se encuentran con la Virgen
y como ella no se movía ni le decía nada y le espantaba el ganado, y pues uno intentó tirarle una piedra, otro cortarla con una tabona y se quedaron paralizados, uno se cortó el dedo y bueno, entonces esos sucesos son los que de manera muy ingenua se representan todos los años. Bueno, van a buscar al Mensei, le cuentan lo que pasó, el Mensei se acerca con su pueblo y esa representación es donde los guanches, en este caso los que imitan a los guanches, se visten con los cueros de lana de pelo largo que no tenían los guanches, ¿no? Pero es la que había en el siglo XVIII para hacer esa representación, y es la ropa tradicional, es decir, esa vestimenta es la tradicional que se mantiene, aunque no se ajusta a la historia porque la gente critica la vestimenta, pero no, es una vestimenta que desde mitad del siglo XVIII se está utilizando, por tanto es la vestimenta tradicional de la ceremonia. Otra cosa es la vestimenta de historia, porque no se representa una condición de histórico, lo que se representa es un auto sacramental, es una obra de teatro, una obra de teatro. Y eso es lo que la gente confunde, que se está representando historia. No, es una obra de teatro que comenzó en el siglo XVIII con una determinada vestimenta que se mantiene hasta la actualidad por esa tradición. Otra cosa es que se puedan ir incorporando vestimentas más ajustadas a la historia que hoy día conocemos y que en el siglo XVIII no se tenía esa información. Fíjate que hoy vamos a poder ver en un estreno especial que hace Miramar Televisión la película El espejo del alma, Octavio, que fue rodada en 1957 en el municipio de Candelaria, y se ve precisamente ese auto, esa representación que se realiza en el mes de agosto delante de la Virgen. ¿Podríamos decir que esos guanches llegan a ser una especie de cofradía de la Virgen de Candelaria? Sí. Actúan como si fuera una cofradía de la Virgen, y de hecho se traspasan de padres a hijos el formar parte de esa representación. La vestimenta, esas aleas de piel de oveja, de pelo largo, se transmiten de padres a hijos y a nietos. Sería una, y además están generalmente asociados a gente de las medianías. La mayoría de los guanches son de Malpaís, Cuevecitas, Araya, algunos de Higueste y algunos de Barrancondo. Son los que representan, son descendientes directos de guanches. Se ha estudiado genealógicamente. Oye, y una curiosidad. Los guanches que están en la plaza principal donde está la basílica, ¿cuándo aparecen y qué papel juegan? Bueno, cuando se hizo la basílica actual, de la que hablaremos luego, en el año 1959 se bendijo también la Fuente de los Peregrinos y la plaza. Y en la plaza se colocó en ese momento, como adorno en el límite con el mar, los menseyes guanches, los nueve menseyes guanches más el hidalgo de Punta Hidalgo. Entonces eran 10, eran 9 menseyes y el hidalgo pobre. Eso se representó, eran guanches hechos de piedra por Alfredo Reyes Darias, un artista sureño. Desgraciadamente el material no era demasiado consistente y a lo largo del tiempo la marecía, el efecto del mar lo fue deteriorando. Y eso hizo que se sustituyeran en el año 1993 por los guanches de bronce que hizo el conocido escultor Pepe Abad, el lagunero Pepe Abad. Y ese hizo las imágenes tan bellas que se conservan en la actualidad, los 9 menseyes que allí están colocados sobre sus pedestales de piedra. Y los antiguos, aunque deteriorados, se colocaron en una avenida, la avenida de los menseyes, entre Punta Larga y Caletilla. Y ahí están todavía. O sea, hay un proyecto para restaurarlos porque algunos están bastante deteriorados, pero todavía puede la gente contemplar esos antiguos menseyes que estaban en la plaza, en esa avenida de los menseyes. Hablemos, si te parece, del interior de esta iglesia. Decías tú que esta basílica ha pasado por varios procesos. ¿Cuándo empezó la construcción? Tengamos en cuenta que la Virgen no ha estado siempre en el mismo sitio. Primero estuvo en la cueva de San Blas, que es donde se colocó por el Mensei, después de estar primero en Chinguaro. Si la Virgen apareció en Chimisay, se llevó a Chinguaro, que era donde el auchón donde vivía el Mensei en invierno, en la costa de Güímar. De ahí se trajo, por consejo de Antón Guanche, que era un guanche que se había secuestrado de pequeño, se había cristianizado en Lanzarote, se trajo a la cueva de Achvinico, que hoy conocemos como cueva de San Blas. Ahí estuvo, en el momento de la conquista, estaba la Virgen ahí, en esa cueva de Achvinico. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Hazme tu rostro ver en la aflicción de la vida de cada día, la aflicción que estamos viviendo en estos momentos a nivel mundial con la pandemia. Papa Francisco, en su encíclica El gozo del Evangelio, hablando de la Virgen María, dice esto: a la hora de entregar su vida en la cruz, Jesús nos dejaba a su madre como madre nuestra. Solo después de hacer esto, Jesús pudo decir: todo está cumplido. Al pie de la cruz, en la hora suprema de la nueva creación,
Cristo nos da a María como madre. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. Y el pueblo lee en esta imagen materna todos los misterios del Evangelio. Sí, dice el Papa, María es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolores hasta que brote la justicia. Como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros y derrama incesantemente la cercanía del amor de Dios. A través de las distintas advocaciones marianas, como esta, Nuestra Señora de Candelaria, ligadas generalmente a basílicas y santuarios, comparte la historia de cada pueblo que ha recibido el Evangelio y entra a formar parte de su identidad histórica. ¡Qué gran verdad esta, verdad! Como una imagen, una advocación de la Virgen entra a formar parte de nuestra historia. Es ahí, en los santuarios, donde puede percibirse cómo María reúne a su alrededor a los hijos que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar por ella. En ella encuentran la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Es lo que hacemos cuando venimos a Candelaria. Por eso ahora me permito, para antes de finalizar, hacer la oración que el Papa Francisco preparó en el mes de mayo para que invocáramos a María en tiempos de pandemia. Esta oración, en la cual pedimos a María que nos acompañe y nos ayude en estos momentos difíciles. La hago ahora y les invito a que la sigamos todos en silencio. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. En la dramática situación actual, llena de sufrimientos y angustias que oprimen al mundo entero, acudimos a ti, Madre de Dios y Madre nuestra, y buscamos refugio bajo tu protección. Oh Virgen María, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos en esta pandemia de coronavirus y consuela a los que se encuentran confundidos y lloran por la pérdida de sus seres queridos, a veces sepultados de un modo que hiere el alma. Sostiene a aquellos que están angustiados porque para evitar el contagio no pueden estar cerca de las personas enfermas. Infunde confianza a quienes viven en el temor de un futuro incierto y de las consecuencias en la economía y en el trabajo. Madre de Dios y Madre nuestra, implora al Padre de Misericordia que esta dura prueba termine y que volvamos a encontrar un horizonte de esperanza y de paz. Como las bodas de Caná, intercede ante tu divino Hijo, pidiéndole que consuele a las familias de los enfermos y de las víctimas y que abra sus corazones a la esperanza. Protege a los médicos, a los enfermeros, al personal sanitario, a los voluntarios que en este periodo de emergencia combaten en primera línea y arriesgan sus vidas para salvar otras vidas. Acompaña su heroico esfuerzo y concédeles fuerza, bondad y salud. Permanece junto a quienes asisten noche y día a los enfermos y a los sacerdotes que con solicitud pastoral y compromiso evangélico tratan de ayudar y sostener a todos. Virgen Santa, ilumina las mentes de los hombres y mujeres de ciencia para que encuentren las soluciones adecuadas y se venza este virus. Asiste a los gobernantes de las naciones para que actúen con sabiduría, diligencia y generosidad, socorriendo a los que carecen de lo necesario para vivir, planificando soluciones sociales y económicas de largo alcance y con un espíritu de solidaridad. Santa María, toca las conciencias para que las grandes sumas de dinero que se utilizan en incrementar y perfeccionar armamentos sean destinadas a promover estudios adecuados para la prevención de futuras catástrofes similares. Madre amantísima, acrecienta en el mundo el sentido de pertenencia a una única y gran familia, tomando conciencia a todos del vínculo que nos une, para que con un espíritu fraterno y solidario salgamos en ayuda de las numerosas formas de pobreza y situaciones de miseria. Anima la firmeza en la fe, la perseverancia en el servicio y la constancia en la oración. Oh María, consuelo de los afligidos, abraza a todos tus hijos atribulados, haz que Dios nos libre con su mano poderosa de esta terrible epidemia y que la vida pueda reanudar su curso normal con serenidad. Nos encomendamos a ti, que brillas en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza.
oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Nuestra Señora de Candelaria, ruega por nosotros. Oremos. Por estos sacramentos que hemos recibido, llénanos de tu gracia, Señor, tú que has colmado plenamente la esperanza de Simeón, y así como a él no le dejaste morir sin haber tenido en sus brazos a Cristo, concédenos a nosotros que caminamos al encuentro del Señor merecer el premio de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, pues terminamos agradeciendo a todos vuestra presencia y participación, compartiendo juntos la fe, orando juntos. Agradecemos el trabajo y servicio de los padres dominicos en esta Basílica de Candelaria, no solamente hoy, sino todos los días, para facilitarnos que podamos justamente pues, acudir a la Virgen María a través de esta hermosa imagen de Nuestra Señora de Candelaria. Agradecemos la presencia de las autoridades, el coro, que tan magníficamente pues, ha interpretado esta misa de Gounod y otros cantos que nos han ayudado a vivir la celebración. Agradecemos también a Mírame Televisión y a COPE Canarias, a COPE Tenerife y La Palma, que hayan hecho llegar a vuestros hogares esta celebración. Y desde aquí ahora quiero bendecir a todos los que están aquí y los que siguen esta transmisión a través de la televisión y otros medios, para que el Señor, bajo la protección de María, les bendiga con toda clase de bienes. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Bien, ahora, como saben, no debemos cantar, solamente canta el coro. Vamos a interpretar el himno a la Virgen de Candelaria. Lo vamos a cantar con el corazón, así todos en pie. Escuchamos el himno y lo cantamos con el corazón, dirigido a nuestra patrona de Canarias, la Virgen María de Candelaria. Así que pues, damos paso al coro.
ha sido el grito que muchas personas han querido lanzar desde sus casas, desde sus hogares, desde todos los rincones de Canarias, para rendirle homenaje a la Madre de Dios y Madre del pueblo de las Islas Canarias, a la Morenita. Ahí la tienen en un primerísimo plano, en exclusiva, en un año en el que está siendo difícil ir a verla, ir a visitarla, pedirle de cerca, poder mirarla a los ojos. Y este año, con énfasis, con más énfasis que nunca, Octavio, era importante para esta casa, para Mírame Televisión, para el excelentísimo Ayuntamiento de Candelaria, transmitir esta imagen para toda Canarias y para todo el mundo. Sí, este año que precisamente no se podía asistir masivamente como otros años a la festividad, pues el Ayuntamiento, con gracias a Mírame Televisión, ha conseguido retransmitirla, porque no es frecuente que se retransmita la misa solemne de febrero. La de agosto siempre se transmite, una cadena por otra, pero la de febrero no. Y la gente siempre decía, ¿por qué no se transmite la misa? ¿Por qué no se transmite la misa de febrero? No se ve por televisión. Pues este año se ha conseguido que la vea más gente que si estuviera en un año normal. O sea, gracias a Mírame Televisión, pues tenemos en este caso retransmitida esta misa para toda Canarias y para todo el planeta. ¿Me vas a permitir, Octavio, ahora que tú y yo podemos controlar al realizador de esta transmisión para contar algunas cosas más antes de despedirla? Este templo, ahí al centro, donde suele estar ubicada la Virgen, hoy está a pie del pueblo, a pie de los vecinos. Sí. Pero habitualmente suele estar en ese camerín central. Hay una especie de retablo. ¿Quién lo pintó y qué viene a simbolizar? Yo creo que habría que hacer una pequeña introducción antes de llegar aquí. Sí, por favor. Sí, porque antes dejamos que la Virgen estuvo en la cueva de Vinico, en la cueva de San Blas, en el momento, sí, de la conquista, donde se puso un sacerdote y fue el primer templo del valle. Luego se construyó en 1526 la primera iglesia, el primer santuario, que era una iglesia pequeña justo donde está la basílica actual. Y esa pequeña iglesia se transformó en 1672 en la primera gran basílica de Candelaria, un templo construido gracias al obispo Bartolomé García Jiménez, con que tenía la sede en Las Palmas, vivía mucho tiempo en Candelaria, y él consiguió que se construyera ese templo de tres naves con techo de madera y de teja, con una torre que se veía de Santa Cruz, era un templo impresionante, muchos retablos, que desapareció en 1789 en un pavoroso incendio que destruyó esa primera basílica y el convento contiguo. Se destruyó por completo, se salvó la Virgen, casualmente, y poco más. Y luego la Virgen volvió a San Blas, volvió a la cueva y estuvo desde 1789 hasta 1803 en la cueva de San Blas de nuevo la Virgen, y ese fue su nuevo santuario, hasta que se construyó el convento. El convento se acabó en 1803 y en un lateral del convento que da la plaza se construyó una capilla provisional. Provisional porque se pensaba reconstruir la basílica, pero provisional fue que estuvo más de siglo y medio en esa capilla provisional, hasta que se intentó reconstruir la basílica porque se acabó los dineros y en 1817 no se habían levantado sino las paredes y parte de las columnas de la basílica. Así estuvo mucho tiempo esa basílica en ruinas, en obras, hasta que llegaron de nuevo los dominicos en 1922 a hacerse cargo de la basílica, promovieron la reconstrucción. Se intentó construir en 1928 en el Cerro de la Magdalena, que está justo encima de la basílica. Había problemas de cimentación, era muy costoso, se descartó. Luego se intentó reconstruir donde está la basílica ahora, en 1934, pero llegó la Guerra Civil dos años más tarde e interrumpió las obras. Y tuvo que ser la llegada de un obispo tinerfeño, don Domingo Pérez Cáceres, un obispo guimarero, el que ya decidió que había que construir un templo digno de la Virgen de Candelaria. Y ese templo se inauguró, se bendijo, se consagró en 1959. Es una obra de José Enrique Marrero Regalado, uno de los mejores arquitectos de Tenerife de la época, nacido en Granadilla de Abona, que hizo ese gran edificio de estilo neocanario que todos vemos y que mantiene la armonía con el convento que está a un lado y el antiguo ayuntamiento, la casa de apeo del Cabildo, al otro. Ese edificio con ese estilo, con sus balcones de estilo neocanario, como dije. Ese templo va acompañado, como dije, por la plaza que está delante, la Fuente de los Peregrinos, que diseñó al mismo tiempo otro artista sureño, como dije anteriormente, Alfredo Reyes Darias, y la plaza también diseñada por Alfredo Reyes Darias y también inaugurada al mismo tiempo que la basílica. En el interior, como me preguntabas,
hay aparte de lo que la obra en sí, que tiene un mérito arquitectónico, es bien de interés cultural con todo el patrimonio que tiene en su interior, es BIC. Lo que destacan son las pinturas, los murales de José Aguiar, que me acabas de preguntar, que son los que están al fondo, es decir, tanto el del altar mayor como los laterales, son obras de ese pintor nacido en Cuba, pero de origen gomero y que criado en Agulo, en la isla de La Gomera, que pintó ese mural central, donde se ven unos ángeles en la parte superior, y en la parte inferior, a la derecha, vemos a la izquierda está el pueblo de Canarias representado, y a la derecha están los dominicos y el obispo Pérez Cáceres, su promotor. El obispo está retratado en ese mural central a la derecha. Al centro está el camarín de la Virgen, como vemos, que es un cuarto donde está la Virgen habitualmente, menos ahora, que la Virgen se ha descendido de ese camarín y está en el suelo de la Basílica. Arriba vemos los ángeles en ese gran mural central, y en la parte inferior de ese mural está representado el pueblo canario, y a la derecha, como dije anteriormente, los dominicos y el obispo. Luego, en los otros dos laterales, en las dos capillas laterales, al frente de las dos naves, está a un lado la representación de los dos santos canarios. El padre Ancheta El hermano Pedro y el padre José de Ancheta. El hermano Pedro nacido en Vilaflor, como sabemos, y el padre Ancheta nacido en La Laguna. En la cúpula central están los distintos escudos de las islas, y hay una serie de cristaleras también de enorme interés. Y a la salida están una serie de pinturas también interesantes, que también forma parte de ese BIC, que son dos pinturas de Martín González, un pintor, un paisajista sureño nacido en Guía de Isora, y otros cuadros de Dimas Coello, que es el pintor más conocido del municipio de Candelaria, nacido en Higueste de Candelaria. Eso están a la entrada, a la derecha de la basílica. Y luego hay a lo largo del templo, está el cuadro original que se conservaba en la granja de Arafo y que presidió el templo cuando desapareció la imagen original. Ese cuadro está ahí muy estropeado, muy antiguo, habría que restaurarlo pronto, porque es un cuadro que estuvo desde 1826 a 1828 presidiendo las fiestas y el santuario, la capilla antigua de la Virgen. Y también hay una serie de cuadros alrededor que representan milagros de la Virgen que la gente donaba. Milagros muy antiguos del siglo XVIII, casi todos ellos, y que están a lo largo del templo también. Octavio, ya han apagado las luces, ya todo el mundo sale del templo. Ese es el mural de José Ancheta. Efectivamente. Y este es el cuadro de Dimas Coello, del pintor de Candelaria, que se ve Candelaria con la Virgen encima, de Dimas Coello, este pintor. Si te parece, vamos a despedir esta transmisión especial con un primer plano de la Virgen para que quienes estén en sus casas, en cualquier lugar viéndola, tengan la oportunidad en exclusiva de disfrutar de ella, de pedirle como si realmente estuvieran en la basílica, como si hubieran caminado o hubieran corrido como habitualmente hacen, o bien el día 2 o bien el 15 de agosto. Lo importante es que nuestra madre, la señora de las Islas Canarias, patrona del archipiélago, la Virgen de la Candela, ahí está, mostrándonos a su hijo, celebrando la luz, esa luz que seguro va a venir muy pronto. Sí. Así que esa Virgen de Candelaria, que como dije anteriormente, es una obra de dos imagineros de la Orotava. La cara, las manos, el niño son de Fernando Esteves, el cuerpo de Ezequiel de León Domínguez. Buenos días. Y luego tiene una serie de vestimentas y de mantos donados por feligreses, por muchísimos feligreses de la isla que le han ido donando, y tiene una amplia colección que su camarero actual, Jaime Esteves, pues todos los años va alternando entre las fiestas de febrero y la de agosto, va alternando esa vestimenta y sobre todo los mantos, que son espectaculares, todos ellos muy bonitos, y que él se encarga de vestir y de colocar ese manto con el consenso, por supuesto, de los frailes, ¿no? Es una imagen que además tenemos el bastón de mando, porque es alcaldesa honoraria y perpetua de Candelaria, además de Santa Cruz y de La Laguna y de otros muchos pueblos de la isla. La alcaldesa honoraria y perpetua de Candelaria, la Virgen, es otra de las muchas distinciones que tiene esa imagen. Ahora, con mucho cuidado, cumpliendo las normas de seguridad, están entrando poquito a poco algunos peregrinos que están por fuera
en el exterior, en la plaza, en la fuente de los peregrinos, y que van entrando para mirarla. Ustedes, queridos espectadores de todo el archipiélago canario, han sido también peregrinos de excepción, porque hoy desde su casa han podido entrar en el templo, en el corazón de Candelaria, y ver cara a cara a nuestra Virgencita. Octavio, ha sido un honor y un placer. Ojalá ya el año que viene podamos hacer esta transmisión juntos y podernos dar un abrazo fuerte, porque créeme, ha sido un placer conocerte, aunque en estas circunstancias, pero en un año muy especial, amigo. Gracias, Manolo, y gracias a Mírame Televisión por haberme invitado a participar en este acto, que es la forma que, bueno, mi contribución a este Día de la Candelaria, a Día de nuestra patrona, que hoy no he podido estar yo con ella en el interior del templo, pero estoy desde aquí, desde los micrófonos de esta emisora, pues transmitiendo lo poco que he ido aprendiendo a lo largo de mi vida de la Virgen, de sus templos y de la devoción del pueblo canario por esta venerada imagen. Pues con esta imagen, con nuestra madre, con la imagen de nuestra madre, de Nuestra Señora, que nos invita a no perder la fe, a pesar del dolor del que hablaba el obispo de Tenerife. Esos siete dolores, esos siete puñales, ella sabía que aquel chiquillo que iba a traer al mundo, del que iba a ser madre, era un hijo que le iba a complicar la vida. En realidad le complicó tanto la vida que al final, según la fe de los católicos, la convirtió en la madre de toda la humanidad y por ende en la madre del pueblo canario. A ti, Virgencita, hoy de manera especial desde la Televisión Regional de las Islas Canarias, te pedimos por los más vulnerables, por los enfermos, por los sanitarios, por toda aquella gente voluntaria que está en primera línea, trabajando, luchando, los científicos, los sanitarios, todos los que están haciendo algo para que el bien llegue cuanto antes a una sociedad que necesita salir de esta situación tan adversa. A ti, Virgencita, te pedimos por los pobres y por los más vulnerables de nuestro archipiélago. A ella, madre, de ellos, madre, nunca te olvides, sobre todo de las personas que están solas en hospitales o en sus casas, pendientes de un poquito de compañía, y que hoy, tan sencillo como este gesto de ver tu mirada y tu expresión realizada por dos villeros que construyeron tu imagen, nos deja pues un remanso de paz y de compañía increíble. Señoras y señores, quédense con la programación especial de Mírame Televisión. Decía el amigo Octavio que esta nuestra madre es alcaldesa del municipio de Candelaria, pero también lo es de Santa Cruz y La Laguna. Y precisamente vamos a recordar momentos de la última peregrinación, los más emotivos de aquella última peregrinación de la Virgen a Santa Cruz y a La Laguna. Con la devoción y la fe de nuestro pueblo, les dejamos.